Hace un año estuve justamente en este mismo sitio con mi mochila de la media maratón de Barcelona 2018. Y hoy estoy aquí con mi mochila de la edición 2019. Y también tengo por aquí mi camiseta. Bueno, hoy es viernes 8 de febrero y pasado mañana, es decir, el domingo 10 de febrero, se celebrará la media maratón de Barcelona. Este año tenemos récord de participación. Hay 19.000 atletas inscritos y además una muy alta participación femenina. Nada más y nada menos que el 33% de participantes el domingo seremos mujeres. Esto quiere decir que alrededor de 6.000 mujeres estaremos participando en esta carrera. En referencia a la participación internacional, tendremos 101 nacionalidades, siendo Francia, Reino Unido y Alemania los que encabezan esta lista por una mayor participación. La carrera iniciará a las 8:45 de la mañana, la distancia son 21 kilómetros, un poquito más de 21 kilómetros. La previsión meteorológica para el domingo es bastante buena, no parece que vaya a llover y la sensación térmica para las 8 de la mañana es sobre los 8 grados. Realmente mucho mejor que el año pasado porque a la hora del inicio de la carrera la sensación térmica era sobre 4 grados o menos. O sea, realmente hacía mucho frío el año pasado. Y bueno, yo realmente soy una aficionada del atletismo. Mi objetivo es disfrutar de este super ambiente que se vive en este tipo de eventos. Y bueno, vamos a ver qué tal va el domingo. Bueno, ha llegado el día. Aquí detrás tengo los cronómetros a cero. Bueno, son las 8:30, poco más de 15 minutos empezará la carrera. Bueno, ya me voy a buscar mi cajón de salida, que me corresponde el verde, por el tiempo acreditado otros años. Bueno, aquí estamos, a ver cómo lo hago, entre 1:40 o 1:40. No he corrido nunca una 21K. Pasamos por delante de la playa, ¿verdad? Sí, sí, está súper chulo. Nada, hoy a disfrutarlo. Sí, sí. Ya casi, ya casi, ¿no? Vale, sí, hasta ya, ya. Vamos. Qué buen tiempo que hace, ¿no? Hoy sí, muy estamos, bueno. Vamos, perfecto para correr hoy. Para ir a... Els que feu al voltant de 5 minuts al quilòmetre per completar aquesta Dreams Ridge de Barcelona, doncs també esperem que si avui esteu buscant aquesta marca ho aconseguiu. Us ho dèiem abans, avui també molt de sort que avui ho teniu tot als vostres peus. La ciutat de Barcelona està dedicada per vosaltres perquè avui pugueu aconseguir-ho. Per tant, només cames, cor i cap i a gaudir d'aquesta i tres fitxa a Barcelona. Don't miss any station, temperature will rise. Enjoy Barcelona. Open street.
Filip Arca de Olivés, a Gran Arca de Olivés, sempre ens acompanya, i el David de la Pedra, que és espanyol. Kilómetro 18. La música, la carrera justo, ¡vamos! Es kilómetro 19. Cerquitas 19 ya.
entregat a mans del senyor Xavier Olivella, el gerent de l'Institut Barcelona Esports. Aquest trofeu... Seguim amb el nostre segon classificat, que ha estat José Luis Tobar. José Luis Tobar, marató de Barcelona. Va acompanyant el seu guí. I el nostre primer classificat i campió de la competició en atletes amb discapacitat visual masculina ha estat el Dani Llambrí. El Dani Llambrí i el Marc, el seu guia, pujant el grau més alt del podi d'aquesta Idrins Mitja Marató de Barcelona, per reunir mans del senyor Xavier Olivella, el gerent de l'Institut Barcelona Esports, aquest trofeu Ajuntament de Barcelona i aquest ram de flors. I de mans de la senyora Maite Fatos, executant l'esports de la Diputació de Barcelona, també aquest trofeu Diputació de Barcelona per la seva victòria en el dia d'avui. Un Dani Llambrí i un Marc que, a més de dedicar-se al que és la competició atlètica, també fan duatló i triatló, i aquest pròxim mes d'octubre atacaran el rècord del món de discapacitats visuals a l'Ironman de Barcelona. Per tant, moltíssima sort a la vostra fita que voleu aconseguir d'aquí a uns mesos. Molta sort, Marc i Dani, enhorabona per la victòria. També moltes felicitats al Teo i al José Luis per la tercera i la segona posició en aquesta competició per atletes amb discapacitat visual. Que grande, Dani! Gracias.